Hello. Hello guys, hello. 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 How are you doing today? Hello. Hello, good evening. How are you doing today? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yeah. I'm fine, teacher. You're not home today, Judy? No, teacher. Voy en el carro. Oh, okay. Okay. Very good. Okay. So, guys, let's start with the class and let's start with the attendance because you're punctual. And I like to appreciate your punctuality with the attendance. So, let me look for it, teacher, and then we'll start. Mario, tell me. Say, al polo. Pero no. Sí, grillos. Ah, okay. Ajá, son los grillos. Now, can you hear me better? No, ya no. Yes. Okay. Yeah. It was because my was there and it's to be here. So, yes, that was the problem. Thank you for letting me know. Si no, toda la clase lo hubiera dado con el micrófono arriba. Okay. Let me see, where is your attendance? Because this is not your attendance. Oh my God, where is the attendance? No, this is not the attendance. Should be this one. No, it is not this one. Wait a second, guys. Yo sí me perdieron su asistencia. I don't know where it is. En la del módulo pasado estoy. Oh my God, where am I? Andamos perdidas. Cannot find it. Where is it? Oh my goodness. Bueno, ni modo, suerte para los que vienen ahorita. Oh, yes, yes, aquí está. Yes, 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 excellent. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Excellent. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdalena Escalante Orantes. Here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Maricela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Excellent, Daisy. Y la agarré en la primera asistencia. Very good. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Ok. ¿Y por qué de nuevo con mascarilla, Daisy? Es que no estoy en mi casa ahorita. Ah, ok. Yo dije, COVID again. Oh, my God. No. Ok, ok. I understand. Thank you. Por eso, oh. Por momento voy a apagar la cámara. Ok, ok. Let me know when you get home. Ok. Ok. Very good. So, thank you guys for your punctuality. We're going to start right now with the topic we have for today. Wait a second, I'm going to share the screen.
Okay, so we have a vocabulary practice for today because it's the end of the unit. Okay, so as you can see, it's the video conference number 15. Next, so tomorrow, it's Friday. Tomorrow, we're gonna start with the unit 4. And that's gonna be only 4 classes for the next week. Okay, so help me out with the date, please. Mario. Thursday, October 21st, 2021. Excellent, thank you very much. Help me with the topic, Rafael. ¿Cómo está conectando el audio? Okay, Luz. Videoconferencia number 15, vocabulary practice. Thank you. Okay, guys. So in this, we're going to do the vocabulary practice. We're going to be practicing vocabulary this day. But first, let's practice pronunciation. In this case, we're going to be practicing this pronunciation. Okay, the letter V, V, V. Okay, that's going to be one. Also, the difference of the letter B and B. I mean, B and V, okay? So let's see, 70, you can say 70 or 7, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, yeah. 77, 77, 77, 70. Look at my lips, 7, okay? 7. Remember the pronunciation of the letter V, it's very important. So 77. Then look at this, it's benevolent. 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 Elephants. Elephants. 77 benevolent elephants. 77 benevolent elephants. Do you have questions about it? No. No? Okay. Okay. So take the screenshot. So we're going to practice. That's what we're going to do. Practice, practice, and practice. Okay. Let me see. Bam, bam, bam. Let me see. Okay, let's go. Ay, no puedo entrar. Wait a second. Habían de unir a una sala, pero esa no es su sala, ¿ok? Así que tenga un pacientito ahí. La 4 sí es su sala. ¿Qué pasó? No sé. Vaya, la voy a unir a una. Pero no voy a salir. Vaya, pero no, no le de entrar, no le de entrar, todavía no, ahí no le de entrar. No, 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 no. En la 4 sí, yes. There we go.
teacher me está. Hello, Judy, what happened? I think it's your internet. ¿Qué me parece el cuadrito del grupo? Entra. ¿La dejó ingresar?
seven elephants. Seventy-seven benevolent elephants. 77 benevolent elephants. Están diciendo benevolent. You're saying benevolent. Como que las dos fueran la misma vez. Benevolent. Mm-hmm. You're saying benevolent. Benevolent. And it's benevolent. Benevolent. And also it's 77. 77 benevolent elephants. Okay, guys, I listen that you're saying benevolent. 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 Uh-huh. And it's benevolent. 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 Uh-huh. Seventy-seven benevolent elephants.
Yo hablándoles con el micrófono y la cámara apagada. Tremendo esto. Cuando despierto, my goodness. Ok. So, I saw a problem in the break rooms that you are saying the letter B and the letter V the same. Like there's no difference between those letters and there's a big difference there. For example, you're saying seven, 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 así. Hasta me cuesta decirlo. Seven, seven, así dicen. Seven, seven. 77 benevolent elephants. Okay. And it's, look at me. 77 B. Ahí sí, miren. Benevolent elephants. So, it seems like I don't do it. Pareciera que no lo hago, pero sí, miren. Seventy-seven. Y aquí sí, miren, aquí tengo las dos veces. Benevolent. Benevolent. And you're saying benevolent. 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 No, no, no. It's benevolent. Benevolent. I was in the breakout rooms and I was like, oh my goodness, they are saying 770. Benevolent. No, guys, remember that the letter V is like this V, right? V. So, for example, si ustedes dijeran Verónica, en inglés no sería Verónica, sería Verónica. Verónica. Like that. Okay? So remember that the pronunciation of the letter B and the letter V are different. For example, si están deletreando algo, so I will say V, 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 V. No, B, 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 B. Yo les recuerdo, lo voy a decir en este español, les recuerdo, esto en el primer módulo, en el segundo módulo, ya se lo repetí, la letra B es B y la letra V es V, 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 ¿ok? ¿En español no hay diferencia? No. In English, yes. We have a difference, a big, big difference. So imagínense que están deletreando algo ustedes y dicen B, ¿qué tal si su apellido lleva V? Y es una herencia y usted le deletrea con otro y ya después ya no puede hacer nada. Oh my God. It's letter V. 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 Okay. So yes, I heard some problems there. Sí los escuché unos problemitas ahí. So, solo por eso, I'm just going to share again and I'm going to show you this. Okay. Wait a second. Los que tienen star, the star, and the star are V. So 77 benevolent elephants. 77 benevolent elephants. Y la teacher aquí repitiendo como que la teacher no supiera. Y los students ahí, like, chill, yes, teacher, bien hecho, buen trabajo. Good job, teacher. Good job, teacher. Oye, me estás diciendo good job. Oh, my God. 77 benevolent elephant. 77. Okay, repeat, Hazel. 77 benevolent elephant. Ya, ahí estoy viendo que pone un poquito más el labio atrás cuando dice esa V. Yes, better. Ok. Who else? Nobody else wants to try? Magdalena. 77 benevolent elephant. Yes, that's better. Pareciera que no. Recuerden que no tiene que ser como en español cuando me dicen los niños y me decían carro. No tiene que ser así. No van a decirme, teacher, yo puedo, mire. Se dice 70.
seven benevolent elephants. No, es suavecito. Casi imperceptible, pero está ahí. 77 benevolent elephants. Yes, la última benevolent. Pero me apagó el micrófono para decir. Sí, ahorita. Benevolent. Benevolent. Ahí vamos. Yes, yes. Thank you. Good job. Excellent, Sonia. Okay, remember, guys, we need to practice the pronunciations because if we don't practice, nothing is going to happen. Okay, now let's see here. We are on the page. If you have the manual, it says here 37. Okay, so let's go to page 37 on the manual. Okay, on the page 37, we have a soup of letters, letter soup. Okay, so we have here and we have to find the words that we have here, down here, okay? So you know how to do this activity. The words that you need to find are etiquette, guidelines, polite, manners, regards, regards, not regards, regards, punctual, latecomer, behavior. Listen, it's behavior. I didn't say behavior. No, behavior. No, behavior. Behavior. Salutation. Subject. Okay, you need to find them here. And then the next activity is going to be this. Choose five words from the word search. So we're going to choose from five words from here. And write a sentence per each. Y vamos a escribir una oración con cada una de estas words. So, write one sentence. You need to choose five, and then do five sentences with each word. Well, I mean, one sentence per each word. Do you understand the activity or do I have to explain again? Yes, teacher, I understand. Understand. Okay, yes. Excellent. So, you know how to do it. You can do it here. Pueden hacerlo con la nota de aquí. And for example, you do like this. So you need to do like this. Okay. No les estoy marcando nada ahí. So I'm just going to give you answers. So if you want to take a screenshot, take a screenshot. Remember, the first activity, you're going to look for the words. The second activity, you're going to choose five words from the word search. And then you're gonna write one sentence per each word. So at the end, you will have five sentences. And listen, I say five. Did you hear? Five. Five sentences. Five. No, five. Five. Five or five? No. Okay. So let me see. Yeah, this is good. This is good. Yeah, this is good. No, this is not good. I don't like this group. That's better. That's better. That's better. Okay. No, that's not better. Oh, that's better. Let's go. Teacher, a mí no me da para entrar a una sesión. Carla, let's see, Carla, where are you? Carla and Beatriz. Let me see, Beatriz. Let me see, Carla. There we go. Thank you. Teacher, yo le doy a entrar y solo me saca.
Sara. Hola. Hello, Sara. Sí, lo que pasa es que estoy todavía en el trabajo, pero ya voy a salir. Sí, sí, okay, sí. Ok, ok. Es que me tocó venir rapidito a dejar unos materiales, pero ya me voy a ir. Ok, ok. Sí. Gracias, teacher. Ok, very good. Bueno. Vaya, ¿cuál vamos a escoger, gente? Which... Oh my God, you're fast. ¿Y si todos participaron o lo hicieron por salir del compromiso? No, ay, todos. Ahí le íbamos diciendo a Magdalena, porque él que estaba haciendo eso. Ajá. ¿Ves? Yo como no fui al kinder. Ah. Entonces Dios, ellos me están enseñando a rayar con el dedo. Ajá, sí veo. Yes, las líneas bien rectas. Sí. Y las curvas. Las que van para no sé dónde. Salutations. Salutations.
¿Cómo? Good morning, salutero. Buenos días, es un saludo. No sé si es sister. It's a salutation. Good morning, it's a salutation. Okay. Y en polite podemos poner, you always have to be polite. You always have to be polite. Have to be polite. Okay. We have a tree. Need to. You have a tree? Yes. Or you have three? Huh? You have three? Yes, I have three. Ah, ok, es que yo escuché tri. Yeah. Yo le voy a decir, ¿de palitos de qué? ¿De mangos? ¿De limón? Me interesa. No, tri. Sí, oraciones. Oraciones con la palabra, con una, podemos con cada utilizar una palabra. Un chat. Sí, tenemos que escoger cinco y incluirlas en oración. Uh-huh. Le mandé al chat una, es así, ¿verdad? Estoy bien así. Vamos a ver, al chat la mandé. Uh-huh. Eso es, así como con la palabra y como una oración, ¿verdad? Sí, pienso que sí. No. Sí, the guidelines. Ajá, it's a solution. Ahí empieza para arriba, solutions. A la par estaba etiquette. Etiquette. Empieza de arriba para abajo, ahí. A la par está late com para arriba, empieza abajo, late com. But it's latecomer, remember, latecomer. Ah, yes, latecomer. Quiero ver dónde estaba la otra. Behavior está en la segunda, quiero ver. Behavior. No, en la tercera está regards. En la tercera línea, regards. Puntual está a la par de la última, ahí para arriba. Traje una más. Ajá, y agarramos una letra más, la P.
Vaya, we should have. Manners. Sí, creo que el audio de Daisy está bastante dañado. Sí. Yo creo que así me dijo, we should have good manners. Sí, ahí le dijo. Vaya, guidelines are important even. Ese even no me acuerdo cómo se usa. Incluso. Incluso, ah, incluso cuando estás en una celebración con tus compañeros de trabajo. Vaya, tenemos 5. ¿Otra? ¿Qué le? Híjole. Pónganlas en un documento y muéstrenme cuáles son esos 5. José, usted es el indicado. Él es el indicado, él les dijo que las iba a hacer. Nosotros le vamos a poner. Ahí está, solo de copy and paste. Judy. Hello, teacher. Me acaba de sacar otra vez el Inter. Me está yes, fallando. Así veo. Siempre le falla el Inter. ¿En what group? You were in group number 3. Estaba con... Katia, Rafael y Rina. Ajá. Ok. Yes. Thank you. Yo en el caso yo lo había puesto. Sería, do you have? No, yo había puesto you should be punctual at work. Yo lo había puesto ahí porque es lo que yo le decía ahorita a Hazel, que punctually es puntualidad, entonces no puede ser yo soy puntualidad, o puede ser, o tú puedes ser puntualidad. Punctually es puntualmente. Recuerden que el legalmente a todas las palabras. Ah, el mente es, pues, ya ven, ya hasta yo estaba equivocada ahí. Entonces yo lo puse. Solo 6 iban a ser, o 5 eran, ¿verdad? 5 eran. 5 eran. O 6. 5, hijo. These are your 5, okay. The etiquette in our workplace is important. He is very polite. The subject is important in a sentence. Subject. Subject is important. Ah! Yes. El sujeto. Pero cuando se refiere a ese subject, es como el tema del correo. ¿Se acuerdan que decía el subject? Como the main subject. Okay. Okay. Sí, ahí teníamos dudas, estuvimos hablando acerca de eso. Yeah, es el subject
como del, de un correo. Ajá. Entonces, okay. Email le vamos a poner. Or you could, yeah, uh-huh. In an email, yeah. They're not punctual. Mm-hmm. We must have a good manners. Erase the letter A. A good manners, no. We must have good manners. We must have good manners. Ajá. Y mire por qué la etiqueta la A, porque obviamente la siguiente palabra empieza con una vowel. So it needs to be an. And correct. We almost follow guidelines in my company. Yeah, that is correct. Excellent. Thank you. A las personas. No, porque las people es personas, ya. Yeah? All people. All people. Teacher. Uh-huh. Para poner todas las personas, es all people o solo people? All the people. Oh, all the people. Okay. People, entonces es singular. Quiso decir para todas las personas. Mm-hmm. All the people. Person is singular. People is plural. Pero si queremos poner we should salutation all the people. O we should people. Give a salutation. Remember, salutation is not a verb. Salutation is a noun. We should give a salutation to all the people, maybe. Mm-hmm. Ah, okay. Give. Sí, me lo traduce respeto. Ajá, si vaya José. Así, show me. Vaya José. Ella se fue cuando usted le puso la presentación. Hello. Hola. Justo, José, se le va a compartir. Él tomó una captura de pantalla, aunque en el chat están todas las discusiones. Yeah, but I cannot see it on the chat. Vaya. Okay.
una captura que, oh my goodness. We shouldn't be. Estoy en el teléfono. We shouldn't be late comer, comer. But if we're talking about we should be, we shouldn't be late comers because we're talking about we. We're talking about a plural, right? Yeah. Etiquette is very important in your workplaces. Uh-huh. Let me see your better manners. Your best manners. Best. Best. Mm-hmm. Ah, best. Es que better es comparativo, ¿verdad? Y best es el superlativo. Exactly. Ah, ok. Ya estudié inglés antes, Magdalena. ¿Mm? Ya estudié inglés antes. No, nunca en mi vida. Lo que pasa es que veo videos a veces. Ah, ok, ok. Guidelines, y yo les iba a decir, no le puedo explicar eso porque es muy complicado, pero ya lo sabe. Guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. Yes. We should have good manners. Bueno, ya me pusieron dos con manners. In our emails, the subject should be clear. Yes, aquí sí está bien. Allá me hablaban del sujeto de la oración. Yo les decía, no, the subject in an email. So yes, very good. We never should forget regards to everybody. We should never forget regards. We should never forget to give regards. We should never forget to give regards. Dar saludos. Ah, dar salud. Okay, there. Should never forget give or to give. To give, to give. Yes. El cansancio me está matando. We finished, teacher. Okay, show me. Quiero verlas. Okay. ¿Quién como que estaba compartiendo la pantalla? Ah, yo. Pero ya la borramos. Lo que habíamos trabajado. ¿Y cómo lo reviso? Pero bueno, en el chat, pero yo no puedo ver tu chat. Y si le tomo captura el chat y lo comparte, ok. Yeah. Una pregunta, guys. ¿Se escucha fuerte la tele atrás de mí? No. Ok. Me pusieron las noticias a todo volumen aquí. Ok. Ok, vuelvo entonces, cuando tengan la captura. O ya la tienen, ok. She does not cumpli. She does not cumpli. Comply. Comply. No sé si lo escribí bien o lo escribí mal. She does not, como ella no cumple. Ajá. Eso me quiere poner. Yo solo... Yo puse lo que me dijeron. Cumple, I don't think is correct. Shh. De verdad no se escucha la tele, guys. Muy poco, teacher. Se escucha poco. Pero sí se escucha. Yes. Pero muy poquito, poquito. Es muy poquito, muy audible. Está bueno, sálvenlos, porque ya les iba a ir a regañar. Ok. She does not... Wait a minute. I think there's a better one for that. Complete. Fulfill, accomplish. No. Perform. She doesn't behave with good manners. Yo mejor lo diría como behave, guys, como comportarse.
behave. She doesn't behave with manners. Good morning is a salutation. Yes. The etiquette is very important for every day. Yes. You always have to be polite. To be separated. To be. Okay. You do punctually in your work. You are. You do punctually in your work. You should be punctual at work. Yes, that's better. You should be punctual at work. Yes. Okay, good. Okay. Estamos bastante porque he visto. Teacher. Ay, callémonos que viene la teacher. Oh my goodness. Ah, no, usted ya le revisé. ¿Y la asistencia? Sí, 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 yo sé. Pero es que estaba, estoy terminando de revisar, pero. Ya casi nos íbamos nosotros. No, 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 no. Ya voy, ya voy, ya voy. Okay, let me see your sentences. Is my sister is polite. Second, you should be punctual in your work. The other is we should have good manners. We shouldn't arrive late comer to meeting. Sí, mejor digamos, you shouldn't be late comers, porque late comers son como los que llegan tarde. Entonces no deberíamos ser de los que llegan tarde. Ajá, late comers. Okay. And we should give salutation to all the people. Okay, thank you. You're welcome. Okay, so let's go with the attendance because yeah, we were late. Me dicen, guys, si se llega a escuchar fuerte la tele, me dicen, teacher, se escucha bien fuerte la tele. Y yo regaño aquí a mi familia. Don't worry. Okay. So let's go with the attendance, the second attendance, Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez, Angel. Concepción de Los Ángeles Quintanilla, Hazel Ruth Melara Rivera, José Arnoldo Corea Jovel, Karen Estela Nieto Rodríguez, Carla Patricia Pineda López, I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Okay. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Oh, Rafael está aquí. Ok. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Okay. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández.
I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. It is Joanna Cañas de Morales. I mean Morales. I'm here. Ya le estaba poniendo el de Iris. José Mario Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. Miren, Mario, aquí están pasando las noticias. Yo lo sé porque mi familia tiene la tele todo el volumen. Que están pasando la noticia de ahí de lo que pasó por donde usted vive, que dice que hace un año fue, dicen. Sí, hace un año. Que cayó toda la luz de tierra sobre la casa, ¿verdad? Sí, se vino media montaña. Bueno, se vino parte de la montaña que les cayó encima. Yo pensé que había sido antes y resulta que hace un año también estábamos con las grandes lluvias entonces. Sí. Interesting. Bueno, que en paz descanse. Okay, guys, let's continue with the class. I want you to tell me in the chat what is the best manner that represents you. Something that you do and you acknowledge, ustedes son sabedores de, that you have that manner, okay? That good manner that you have. Tell me in the chat what is the best manner that you have. For example, in my case, I am really polite to my supervisors and my students. And I always say good morning, good afternoon, good evening, and good night to everybody. So I always give a salutation to everybody. So those are mine manners. What about you? Tell me in the chat. Ya me siento youtuber, déjamelo en los comentarios. Okay, remember that you have to send it to Inglés Corporativo. Okay. Excellent, Mario. That's a really good one. I'm punctual. Yes, punctuality. It's very important. Que no sea el horario salvadoreño. Y en este caso, Magdalena, greet sí es un verbo. So podríamos decir, I greet everyone. In my case, I greet everyone. Entonces ahí no tengo que poner give. No, with salutations, yes, because it's not a verb. But greet, okay, cuando hablamos, when we are talking about one noun, we have to write give. Right? Si es de dar saludos, yes. Si quiere decir give y para dar saludos, yes. Pero no siempre que tenga un nombre a escribir give, depende del contexto. Give es para decir dar saludos. Vaya, entonces, ¿cómo lo tengo que usar? Vaya, give solo lo va a utilizar si va a decir dar saludos, o dar abrazos, o dar besos, lo que sea. Pero give no lo va a utilizar para todo, ¿ok? Give es dar. Y le dije que give se utiliza con salutations porque es dar saludos. Give salutations, por ejemplo. Ok, cuando decíamos en el ejemplo que pusimos hace rato, decíamos, nosotros no deberíamos olvidarnos de dar saludos a todos. Correcto. Entonces, yo quise poner en esa oración, nosotros no debemos olvidarnos de saludar a todos. Entonces, está mala la oración. Tuve que haber puesto. Si hubiera dicho greet, ahí sí hubiera estado correcta. Ajá, entonces yo tuve que haber puesto, we should never forget greet to everybody. Greet.
to greet everybody. Mm-hmm. It's infinitive. Mm-hmm. Mm-hmm, porque es forget la palabra anterior, no correct. Es ningún otro verbo. Uh-huh. Mm-hmm. Okay, correct. Yo creo que entendí. Okay. Thank you. My base behavior is to be... My best behavior is to be orderly with my work. Mi mejor comportamiento es ser ordenadamente con mi trabajo. That's what you wanted to say? No. Uh-huh. To be organized with my work, maybe? Oh, okay. Okay. I am respectful with all people. Excellent. We should give salutation to all the people. Yes, Carla. Es cierto que deberíamos darle saludos a todas las personas, pero ¿cuál es la que le caracteriza a usted? O sea, ¿qué es lo que le caracteriza? ¿Qué, por eso todos me están diciendo qué es lo que les caracteriza. Ok. Ok, teacher. The etiquette is very important for every day. Lo mismo, Hazel. Es ¿cuál le caracteriza a usted? Ok. No me están dando los ejemplos que escribieron allá. Me están diciendo qué les caracteriza a ustedes. Yes, I always try to be polite. Yes, pero me escribe, I always try to be polite. To be. Remember that we have another one. Another verb. My base behavior is to be polite. Yes, excellent, Daisy. I always greet all my vecinos. All my vecinos or my neighbors. All my neighbors, remember, neighborhood, vecindario, neighbors, vecinos. Okay. I am always polite. Okay, excellent. ¿No me lo han mandado todos? No. Actually, tengo muy pocos en el chat. Mm-hmm. What happened to the other ones? I arrive on time to my work. Excellent. So that's punctuality. I am polite with other people. Excellent. Okay, Jose, you told me a lot of. Okay, I think I'm polite with everyone. I give greetings to everybody. Everybody, to everybody. Everybody's no, because everybody ya es todos. Everybody. I focus a lot on the things that I do. So you are maybe very, how can I say this? Hay una palabra para esto. I don't remember what it is. Okay, very good. Excellent, excellent. Uh-huh. What about the other ones? This is, guys, I have a question for you. My goodness. Solo estamos seis en la reunión. Oh my God. Six people. And what are the other students? Oh, there are my students. I didn't see my students. Where were my students? I was like worried. Se fueron al baño, dije yo. Like everybody's in the bathroom right now. Oh my God. Okay. So guys, do you think etiquette is important? Yes, it is. Yes, that is. Okay. Yes. Do you know a person? Do you know a person? I'm not saying a coworker or anything, but do you know a person that doesn't have any etiquette? Y se ríe Magdalena como, yes. Híjole. Yes, Luz. Ok, y se ríen. Ya había varios que ponen una risita de, ya me acordé de quién. I won't say who, but yes. Yes, I think we all know people that are, they are not polite. They chew with their mouth open. Yes, we all know that kind of people. Okay, so now let's go to this activity. We're gonna work on the manual in the page number 38, okay? So if you can go to page number 38, let's go there because we're gonna be working in that page, on that page. Okay, let's see here. In the number three says, we have 1, 2, 3, 4, 5 sentences. 5 questions, actually. In these 5 questions, there are 3 mistakes. Can you identify them? Yes.
Maybe in the number one should be would you mind to move your card? Maybe. Remember, there are 5 sentences, but only 3 mistakes. So some sentences are going to be correct. Veanlas todas y analicen cuáles. No se vayan solo con la primera. See them all. Okay. Number 2. Don't you feel your first order? Teacher, in number 2, could you feel? So the mistake is that we have this and this. So it should be like this, you're saying? Could you feel? Yes. Could you? So we found one mistake. So we have number one mistake three. Here. Okay. Number 3. Tell me what. Would you mind sending? Would you mind? Mind. Would you mind sending? Okay. Invitation to your assistant. So would you mind? It's mine, yes. Because we're missing the word there. Would you mind? Okay. Would you mind sending this invitation to your assistant? Yes. Okay. So we found 2 mistakes now. 2 mistakes. Number 5. And the verb is ing. Coming. And what is the correct form? Come. Okay, so we found the 3 mistakes. Excellent. Good job, guys. So remember, when we have could, we said that the verb goes in infinitive. But if we have mine, when for mine, like in the number 4, the next verb, it's going to be in the ing form. Okay, can you help me out reading the sentence number 1, please, Hazel? Excuse me, pardon, me escucha bien. Read the sentence number 1 or the question number 1. Would you meet Moby? Mine. Would you mind? Mine. Would you mind moving your car? It's blocking mine? Yes, no. Correct. It's blocking mine, yes. Blocking. Excellent. Katia, help me with the number 2. Could you feel this purchase order? Excellent. Rina, number 3, please. Would you mind invitation to your assistant? Thank you. Judy, 4. Would you mind ordering sometime to eat? Something to eat. Okay, it is 5. Could you come earlier tomorrow? We need to receive our visitors. Thank you. Yes, guys, thank you very much. Good job. So now let's go to the next exercise here down below. So we have 4 exercises, 4 and 5. Select the most
appropriate answer for the request below. So we have here, would you mind turning the lights on? No problem. Or yes, I would. What do you think is the best answer here? Little A, no problem. That's the best answer? Yes. ¿Te importaría? No, no hay problema. Ok. Aquí sí me importaría, está diciendo usted. Si dice yes, I would, es como sí me importaría. Entonces no voy a abrirlas, right? Excellent. Ok, so we're gonna do that. And the other one, porque ya vi que se están durmiendo y no lo están haciendo, si yo lo estoy haciendo. Ok, and the other one says, write suggestions about the following behaviors. So you're gonna tell me a suggestion, su sugerencia, about this. For example, we have Sara, and Sara is here. Sara never stops chatting on the phone when we have lunch. What is a suggestion that you can give to Sara? Or what is a suggestion for this situation, okay? So you're gonna tell me, you're gonna write, what is the suggestion you're gonna do in this case? You understand the activity? Yes. Yes, Carla, okay, Carla understands the activity. Can you repeat the instruction for the number five? So you have, yes, so you have different situations here, okay? Uh-huh. And this is a bad situation. So you need to give me a solution or a suggestion for this behavior, para este comportamiento. ¿No me entiende todavía? No. Luz, do you understand? Yes, teacher. Can you explain it? Okay, for example, Sara never stops chatting on the phone when we have lunch. Mm-hmm. And the suggestion is you should be leave the phone with have a lunch. Okay. I understand. We have to write a sentence with should to make a suggestion. You can use should. Puede utilizar should, es opcional para usted, pero también puede ser en uno que no utilice should. Solo tiene que dar una sugerencia. Puede utilizar should, yes, porque es para dar sugerencias. Esa es una muy buena observación. Pero lo que me tiene que dar es una solución para el comportamiento anterior. ¿Qué es, cómo se podría corregir ese comportamiento? Y cómo podríamos resolverlo con etiquette. Ah, okay. Ya. Ok, so me podrían decir... Sara should leave the phone, or Sara should not use the phone, or Sara should eat. Carla, can you repeat it? Sara should eat first and next use the phone. Oh, no. Yeah, eat first and then use the phone? Maybe. Yes, that's a good option. Yes. Okay. So do you understand the activities now, guys? Yeah. Yes. Okay. So in this one, you're gonna choose the best option and then practice reading the questions and giving the answers. And then with these ones, you're gonna read the problem and you're gonna give a suggestion or a solution. Yes. Tell me. And the second, my boss does not like to walk. To my desk when he needs something, he shouts. Hey, shouts. Vení para acá. A gritar, vea. Uh-huh. At me from his desk. Okay. Okay, yeah, that's what it means. Yes. ¿Qué le podríamos decir al jefe? Esclavo no soy, mire. Discúlpame, no puedo pensar. You shouldn't, that's the pronunciation. You shouldn't? No. ¿Qué me quiere decir ahí? ¿Cómo se pronunciaba lo que... No, ¿cómo se pronunciaba gritar? Shout. He shouldn't shout. Shout. Ah, es... He shouldn't shout. Ok, y ahí miren, está bien, él no debería gritar. Esa es la sugerencia, ¿verdad? Pero ¿cómo qué podríamos solucionarlo? ¿Como poner un teléfono, maybe, tal vez, interno? Or something? What can be a solution that we have to think about?
what solutions we can give to these situations, okay? Actually we can write one solution in other form. Yeah, exactly. That's what I'm telling you. You can use either any form, but you should take in consideration that you're talking about etiquette. ¿Cómo podríamos aplicar la etiquette? Okay. Okay. Mm-hmm. Excellent. I think we're good with the breakout rooms. Let's go there. Beatriz, Sara. Hola, buenas noches, teacher. Hello, Sara. Llamando, pero traía el teléfono en la cartera y los audífonos y no le podía contestar. Ah, ok, ok, ok. ¿Y ahora sí ya puede participar? ¿Perdón? ¿Que si ya puede participar ahora o todavía no? Ahora sí, sí, ahorita en lo que me... Y estábamos diciendo Sara un montón, pero porque es que lo que pasa es que había un ejemplo donde decía Sara. Entonces por eso decíamos Sara cada rato. Me están poniendo de ejemplo, dije yo. Pero... No, 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 ahí en el libro está. Sí, y yo digo, apurémonos porque quiero llegar ya a la casa para ponerme. Mire que todo el registro. Mañana me toca quedarme con usted ahora. Yo es que creo... yo anoté mi cuaderno y revisé ayer. Ajá. Decía 21. Sí, hoy le toca, hoy. Puede. Es que yo quería ver las clases a las que no he podido entrar. Para hacerme preguntas de eso. No entiendo, ajá, pero es porque no he estado en la clase más que todo. Vaya, si quiere entonces, revíselas ahorita en lo que falta de la clase y ya cuando te finalicemos me hagas esas preguntas exactamente. ¿Y si no lo podemos pasar para el lunes? No, perdón, no se puede. Voy a ver con quién la puedo cambiar. Vamos a preguntar a los compañeros quién se quiere quedar y así cambiamos, ¿ok? Si alguien se quiere quedar y si no, pues yo veo cómo. Mire, voy a mandarla a la sala donde está. ¿Para qué día quiere usted? Lunes.
Ajá. Vaya, la voy a mandar a la sala donde está Stephanie. Stephanie de La Paz, porque a ella le toca lunes. Okay. Una que es colocha, no. Stephanie de La Paz, ella... no, es la que tiene ventilador encendido siempre, que tiene una pintura atrás de la... Ahí dice, Stephanie de La Paz, Stephanie de La Paz. Ah, vaya, y le voy a preguntar si quiere intercambiar. Sí, escríbale en el chat, escríbale en el chat privado si ella quiere intercambiar con usted para el día lunes. ¿Ok? Y que se quede ella hoy. ¿Ok? Y hay unas bichas que me ignoran, teacher. Ah, no, no. Yo no les hablo. Solo escríbale. Es ridícula, como que estoy en el colegio, Dios santo. Pero sí. Dígale, Stephanie, mire, soy Sara y me tocaba quedarme hoy, pero no puedo. No sé si puedo quedar con usted para el lunes. Me dijo la teacher que le preguntara. Así dígale, para que no le ignore. Me dijo la teacher que le preguntara. Ah, vaya, vaya, ya lo voy, okay. Ya lo voy a escribir. Ok, gracias. Ahí la mando. Uh-huh. Bueno, gracias. Daisy, what happened? Hello, Daisy. Hello, teacher. ¿La sacó del grupo? Sí, me sacó del ¿Con quién grupo. Estaba? Con Sonia, Katia y Carla. Sonia. Oh, ok, number three. Yes. Uh-huh.
¿Cómo podemos solucionar eso? Hola. Hola. ¿Cómo creen que se puede solucionar eso? Las escribimos al chat. Bueno, también que le podemos tomar la captura así como las tenemos. Y solo compartirla después. Escribamos las respuestas en el chat. Y después tomamos la captura del chat. Y se la mostramos a la teacher cuando la pregunte. Pero participen todo, pero está diciendo cuáles serían, ¿verdad? Ah, sí, aquí estaba. Hoy sí me distraje, no oí el recording in progress. ¡Ajá! Pero estaba planeando todo el asunto, my goodness. Hoy sí fracasé la misión. Ok. No podemos escribir, teacher. Nadie está en la compu. No. Hagamos así como les digo, escribámoslas en el chat y después ponemos la captura de pantalla. Pues sí, pero escríbanla en el chat hablando, ¿verdad? Platicando qué podríamos hacer y todo esto. Sara never stopped chatting. Vaya, ¿qué podemos hacer? Dale. Espérenme, que yo les pregunté que de qué estábamos haciendo y ya no. Ah, ok. Ok, dice, write the suggestion about the following behaviors. Pero eso es del manual, del libro. Sí, de la página 37. Sí. Ah, vaya. 38. Ah, ok, 38. Ah, vaya. Pero dice, pues Sara never stopped chatting. It's true, Sara. Por eso oía que decían Sara cada rato. Es cierto, Sara, que no. Ya, yeah, it's true, cambiar. Era por eso. Y Sara, ¿por qué me usaron de ejemplo, teacher? Me dice. Sí, que no estaba en el teléfono, oía yo. Y yo, sí, aquí estoy, pero no le puedo contestar. Ok, ok. En la tercera, teacher, podría ser when you work, don't take selfie. Se fue la teacher. Yo hablándole con el micrófono apagado. Sorry. Yeah, okay. It can be like that, or don't take pictures when you're working. Or use your cell phone wisely, utilizar el teléfono sabiamente. Porque, a ver, uno se puede tomar una foto trabajando, pero tomarse foto de, enviando el correo. Me respondió el cliente. Y de en todo momento, nah, right? No, that's not correct. Yeah, in the second, you shouldn't shoot shots at your employees. Use the phone. Oh, yeah. Use the phone. Or, I don't know, send a message, maybe. Uh-huh. Ahora que tenemos WhatsApp, send a message, maybe, right? Yeah. Bueno, creo que podríamos ponerle... you shouldn't shoot her, his your employees. No debe gritarle a sus empleados. Pero como el consejo, ¿verdad? De que no debe gritarle a sus empleados. You should, no, sería you shouldn't shoot her employees. You should shout. Como que debería de tratarlos con respeto o algo así. No, pero ahí no dice que le falta respeto, sino que le grita. Pero gritar es faltar el respeto. Pero, por ejemplo, digamos que yo soy su compañera, ¿verdad? Y yo le grito y le digo, Carla, pásame el reporte, ¿verdad?
Pero ahí solo le estoy gritando que me lo pase, pero no le estoy faltando respeto, sino que debería, no debería gritar en oficina, ¿verdad? Él no debería gritar en oficina. No imagine que está en la oficina y la secretaria está al otro lado. Es que por eso hay chat para que le escriba mejor o lea. Exactly. Everybody has WhatsApp now, right? Yes. Yo creo que no lo ocupo. Voice yeah, like, note for the teacher. Or voice note, or a, voice give note. The, a call. Incluso hasta póngase una campanita, podríamos decirle, or something, right? Para que no esté gritando ya. En el hotel hay campanitas, teacher. Vaya, ve, you see? Yeah. That's the point. Para hablarle a los botones. Correct. Exactly. Ya le vamos a pedir descuento a Carla. Sí, ay, no. Bueno, entonces, ¿cómo lo ponemos? You should. Vitamina para que no esté tan alterado. Que tome Neurobion. Pablo should be relaxed. Este, quiero ver. Pablo Shore. ¿Cómo se dice? Como buenas relaciones con sus. Él es el jefe, ¿no? O con sus compañeros. Pablo debería tener buenas relaciones. Co-working. Ajá, pero así sería como buenas relaciones. No sé qué palabra utilizar. Pablo should have good relationships with your co-workers. With his team. Pero así lo estructuramos como que debería.
el trabajo. Entonces ahí podría ser they are, shouldn't, ¿dónde está? Se me perdió la palabra. Selfish. Then, ajá, que no deberían de tomarse fotos o deberían de respetar el horario de trabajo. Aprovechando que está aquí la teacher, mostrémosle. Ahora sí escucho el recording in progress. Hoy se lo escuché el recording in progress. Okay, tell me. Okay, watch out. Gallery and photos. Okay. Así estamos. Hemos respondido dos. The number one. To say to Sarah, you shouldn't chatting while you are eating. Recordemos que después de should or shouldn't, el verbo siguiente tendría que ir en. Is chat. Mm-hmm. Is chat. Mm-hmm. Okay, ya lo vamos a corregir. Lo mismo en la. Well, the number one la tenemos dos veces así. Okay. No, la de abajo es la correcta, la que no tiene número. Es que la de arriba fue el ensayo, la segunda es la que creíamos que estaba correcta. Igual la primera de la número dos fue el ensayo y la segunda es la que creemos que tenemos correcta. Excuse me. Okay. Excuse me, boss. ¿Quién se lo lee? Excuse me, boss. You shouldn't shoot me. Maybe we should buy two phones to improve our communication. Shouldn't shout at me. You shouldn't, y volvemos a lo mismo. El shout está con S. Está con tercera persona. Y el verbo se tiene que hacer en in. Infinitivo. Verbo tiene que ser en forma base. Yes. Okay. So you should hear me, but you shouldn't shout at me. Y ahí tendría que ser at me. No debería gritarme a mí. At me. At me, no es to me. You shouldn't shout to me. Yeah, también to me. To me and at me. Both are correct. Okay. Uh-huh. Las demás las están haciendo un, ¿verdad? You're working. Ya lo vamos a corregir. Sí, por ahí vamos. Yeah, okay, excellent. Ahorita la voy a corregir. Just not. When you are not available, you can send an email to your employers, your employees. La va a volver a escribir, la va a enviar. Ajá, porque vaya, Pablo should, ahí le faltó el vive, should be sent uh-huh. an email in your work, pero no especificamos como de qué. Como por qué, vea, entonces en el caso de la 4 dice Pablo post design not a good time in his office door. So his team does not talk to him. Entonces en ese caso decía, podríamos poner when you are not available, when you are not available. No me acuerdo cómo se escribe. Available. Me he olvidado. Disponible, ¿verdad? Yes, it's greeting available, but it's pronounced available, right? Available, yes, teacher. Available. It's free time. In their free time, en su tiempo libre. También. Para que ustedes estén seguras, porque yo sí creo que es break, pero si les sale otra cosa a ustedes. Sí, bien raro, porque me sale. Bueno, a mí, ay, así va, si lo escribe en inglés. Es que quizás si depende del contexto, ¿verdad? Ajá. Que usted lo ponga. Yo digo que está bien. Uh-huh. Ah, vaya. Entonces seguimos con la siguiente. Pablo Post,
Pablo pone en su puerta que no tiene un buen día, un buen tiempo. No molestar. Ajá, ¿cómo no molestar? Sugestión. Pero como una nota es eso. Ajá, como ajá. Que sus compañeros o sus team. Su compañero, su equipo. Como sus compañeros no le hablan. Por eso. Porque por la nota que lo puso. Quizás deberían preguntarles este. Comenzamos varios. Y ahorita ya a estas alturas ya hemos estado bien poco. Sí, y ahora como 22 creo que son aquí. Sí. Y este grupo se mantiene, ¿verdad, guys? Bueno, José se agregó en el segundo módulo, pero Mario en el primero. Sí, desde el primero. Y se mantienen bastante, ¿verdad? Yes, sí. A lot. Sí. Creo que solo José, Carla, Luz en Magdaleno se añadieron el pasado. Yes, I think. Right, José? Yes, teacher. Aquí creo que tenía una llamada, teacher. Oh, he's in a call? Okay, excellent. So you finish. Let me see. Yes, teacher. Mm-hmm. Yeah, my boss should take the phone. Yeah, or should call me, maybe. Uh-huh. Should call me. Thank you, Jose, for letting me know. Jimena, oh my God, casi no lo veo. Jimena and Susan. Jimena and Susan should not take pictures in the office. Maybe, yes, true. Pablo should be polite to his team or to your team. Fíjese que en eso estábamos debatiendo, lo teníamos como his team y luego lo cambiamos a your team. Yes, it's his team. Okay, and number five sería igual entonces. Gabriela should be formal to write her emails. Her correct. Emails. Corrijamos sí. Esas dos cositas, yes. Okay. Taking too long. You don't want to go.
Let me see, guys. Okay, so let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here, teacher. Rina Aura Espinosa de Acuña. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Sí, hizo el cambio, ¿verdad? Se va a quedar conmigo. Yes, excellent. Yes. Ok. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, guys, so I will see you tomorrow. Tomorrow empezamos a new unit, unit 4. Ya voy a enviar sus notas de este reporte today. And I'm going to stay with Stephanie. Okay, Stephanie. Okay. Okay. Teacher, have a good night. Excellent. Very good. Night. Good. Bye. Have a great night, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Gracias. No tendríamos que tener ahora la... Hasta la unidad 3. Hasta la unidad 3, la unidad 3. Ajá, correcto. Thank you. Okay. Good night. Good night. So, Stephanie, how are you doing today? Digan bien. So-so. Yo. So-so. Sí. Yo solo me perdí una clase. Ajá. Que es la quiero ver la del 7. Porque la del 8 ya no la tuvieron porque se fue la luz, ¿verdad? Se le quemó a usted no sé qué. El modem. Estaba con atención. Ya. Yeah. El 7 me dice. 7. 7, October. October 7. La videoconferencia número 6. Ya, yeah, it was industry. Realmente solo fue vocabulario. It was industry vocabulary. Solo fue de vocabulario. Si quiere, I will see there. Pero de la que aquí yo como que me siento medio perdida. Uh-huh. Y me quedé lo de, ¿cómo se llama? Lo de irregular verbs. Eso sí, siento que no le entendí al 100%. Ahí porque algunas cosas me las explicó Magdalena y Luz. Vaya, ¿qué no he entendido en específico? Vaya, el pasado se forma por dos tipos de verbos, ¿verdad? Los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que cambian solamente el final de la palabra, ya sean con ed, ied, o solamente rnd. En the regular verbs son aquellos que cambia toda su estructura o que no cambia para nada. Entonces, vale, los regulares están claros. Las oraciones. Ajá. Sí, pero a la hora de formar las oraciones, hay unas que usted dio varios ejemplos, como la de I love it, con la terminación de la ed. Pero cuando, ¿cómo le digo?
en arreglarlas de diferente manera. A eso no le entendí. Porque las empezó arreglando. No hizo. No la hay. Ah, acá está. Es donde empezó con lo de también no le entendí muy bien. Vaya. Con las arregló las oraciones. Vaya, vamos a hacer un ejemplo. Voy a ver lo que le expliqué a esa clase para ver si ahí me puedo agarrar. So, tenemos las oraciones del pasado. Necesitamos subject, verb in the past. Then we need complement, like that, right? So I liked that car. Me gustaba ese carro, ¿verdad? I liked that car. Pero después las formulé, for example, para pregunta. Y en pregunta, ¿se acuerdan cuál era el auxiliar que utilizábamos para hacer preguntas en presente simple? Como a mí me gusta bailar, ¿cómo preguntaría? ¿A ti te gusta bailar? ¿No recuerda? Do you like to dance? ¿Se acuerda de eso? Do you like? Does she like? Era do y does. Do y does. Ajá. En este caso, en el pasado, vamos a utilizar como auxiliar el did. Did básicamente es para abrir pregunta. ¿Ok? Abre pregunta. No tiene otro significado. No significa nada más que abrir pregunta. Y luego vamos a poner el verbo. Supongamos you. Aquí en este caso, como el did ya está en pasado, el auxiliar ya está en pasado, en este caso el verbo se va a quedar así en su forma base. Así. En su forma base. Porque el auxiliar did ya tiene el pasado. Did you like that car? Así. Did you like that car? Y vamos a responder, yes, I, ¿el auxiliar? Did. Yes, I did. No, perdón, you said, yes. Yes, correct. And no, I, ¿cómo sería negativo? ¿Cree? D-I-N-T. Didn't. Ajá. Didn't. Uh-huh. No, I didn't. Did you like that car? Yes, I did. No, I didn't. I did. Okay. Yes. So aquí era donde yo les decía que se modificaba. Por ejemplo, para hacer esta oración negativa, la que tenemos aquí arribita, you liked that car. Vamos a hacerlo así, miren. I, y el vamos a utilizar el auxiliar de nuevo, did he, pero como es negativo, vamos a utilizarlo de esta manera, ¿verdad? I didn't, y el verbo en su forma base, porque ya el negativo está en el auxiliar. ¿Yes? Quedaría siempre like. Like, porque ya el negativo, que es didn't, tiene el pasado. Está en did. Okay. Ya está el pasado ahí. I didn't like that car, like that. Entonces, en el único que vamos a utilizar la forma pasada del verbo sería en el presente, porque vamos a conjugar el verbo de esta manera. En los otros ya no lo vamos a conjugar así, porque el auxiliar ya nos está agarrando el pasado. Entonces, el verbo, correcto, el verbo quedaría en su forma base, ¿verdad? Paso. ¿Queda un poco más claro ese tema ahora? Sí. Okay. Ahora, el otro que me decía que era el problema es should. Sí. Ok, vamos a ver ese entonces. Should es utilizado para dar sugerencias. Cuando queremos que alguien
debería hacer algo. Supongamos en inglés que eso significa debería o no debería hacer algo. Ok, entonces el should va a ir acompañado de sujeto, luego va a ir acompañado de should, si es algo que se debería, y shouldn't, si es algo que no se debería, más el verbo en su forma base, ¿ok? Y luego un complemento. Porque vi que me estaban poniendo ing con el shouldn't, shouldn't, no, el verbo en su forma base, así, tal cual. Uh-huh. Lo que quiere decir que es en su forma base, que incluso aunque vaya en tercera persona, usted no lo va a modificar. Porque si va en tercera persona, usted, por ejemplo, en tercera persona, ¿se acuerda que agregábamos S's? Que decíamos sí. She dances. Aquí no lo va a modificar. Aquí no importa que esté hablando de she. El verbo va a ir en su forma base. El should y shouldn't son verbos modales. ¿Ok? Los verbos modales se utilizan para modificar el verbo. Que debería una persona hacer esta otra acción. For example, you should pay attention. ¿Ok? Esto es algo que deberíamos hacer. You should pay attention. Algo que no se debería hacer en clases. You shouldn't eat during the class. Ajá, during the class. Ahora, si usted se fija, el shouldn't, shouldn't, aquí es algo que se debería, algo que no se debería. Y los verbos que se encuentran acá están escritos en su forma base. ¿Se fija? Pay, it. Incluso si yo hablara de he or she, he should go tomorrow. Él debería ir mañana. He should go tomorrow. ¿Se fija cómo estoy hablando de he y no estoy convirtiendo el verbo porque aquí tendría que decir goes, ¿verdad? Pero no lo estoy haciendo así. Pues. No lo estoy haciendo así porque el verbo, según la regla, necesita ir en su forma base, ¿verdad? Base. It needs to go in the base form. Ok, entonces tenemos should, que es lo más importante, y el verb in the base form, el verbo en su forma base. Y esto lo utilizo para decir consejos, recomendaciones, que alguien debería hacer algo o no debería hacer algo. ¿Queda claro ese tema ahora? Sí. Ok. Excelente, Stephanie. ¿Puedo resolverle alguna otra duda o estamos bien ahí? Ahorita. Sería con could, ¿verdad? ¿Pero en qué sentido? Solo una pequeña retroalimentación. O sea, sí le entendí, pero terminarla de entender. Ok. El de could you, que es preguntarle a alguien, vaya en el could, lo vamos a utilizar para decirle a alguien de forma cortés que nos ayude a hacer algo. Entonces, could significa podrías. Could you. Y siempre que utilicemos el could, vamos a utilizar el verbo en su forma base. Porque el otro de would you mind, este, could you mind, este lo vamos a utilizar con ing. So, would you mind cleaning the table? ¿Te importaría limpiar la mesa? Entonces, con would you mind, utilizaríamos el verbo con ing. Pero con could, con el would you mind. Pero con el could you, vamos a utilizar el verbo en su forma base de la acción que yo le estoy pidiendo, por favor, a la otra persona que haga. So, could you clean the table? Si se fija, ambas oraciones significan lo mismo, pero la primera está could you, porque estoy diciendo podrías limpiar la mesa. Okay, could you clean the table? Cuando voy a utilizar could, el verbo que va a estar en la oración va a ir en su forma base. Ahora, cuando voy a utilizar would you mind, el verbo va a ir con ing. Ambas oraciones significan lo mismo, nada más que este es podrías y en este es te importaría. Entonces, pero con could you, el verbo se va a ir en su forma base, en con would you, el verbo se va a ir con el ing. ¿Yes? Yes. Ya. ¿Estamos bien ahí entonces?
B. Hoy sí. Lo otro sí tenía medio mi duda, pero a veces me gusta cuando me quedan en los breakers con Magdalena o con Nut, porque son de las personas que les gusta dar sus conocimientos a los demás. Entonces yo cuando estoy con ellos me alegro porque sé que le voy a entender o le voy a pedir que me expliquen. Normalmente les pido que me expliquen o que me digan las pronunciaciones y algunas palabras que no puedo pronunciar. Y yo ya los tengo identificados a ellos también. Por eso yo los mando a veces así en algunos momentos con algunas personas que yo siento que les necesitan. Por eso sí me veo usted arreglando la breakout room de vez en cuando como, uy, no, este grupo no me gusta, este grupo sí me gusta y así. Sí. Por eso. Pero qué bueno saberlo, sí, para tomarlo en consideración. Eso le digo, hoy estábamos hablando de eso con Luz. Le digo yo, a mí me encanta que maneje con usted, Leo, o con Magdalena, Leo. ¿Por qué, Leo? Porque hay muchas personas que pueden bastante inglés, Leo, en los grupos, Leo, porque hay bastantes, Leo, pero a algunos no les gusta dar su conocimiento a otros, se lo quedan solo para ellos. Es bien feo, porque quiero ver cuál estaba. Ah, estaba uno con Carla. Es de las personas que, esto, y él muere. En cambio, Magdaleno y Luz, quizás como tienen dónde hablar, entonces ellos dicen, no, esto aquí, esto allá, o le explican a uno bien, pues. Igual es José, lo que pasa, otras personas que también. Ajá, José, de los que también intenté explicar. Lo que pasa es que Magdaleno, digamos, es pastor, y Luz fue maestra, entonces pues todavía quédese ahí, ¿verdad? Hay personas a las que no se les da a explicar. Hay personas a las que... Creo que... Mario, creo que también. Explica. Sergio. Sí, también. Sí. De las personas que pueden algo y le explican a uno. O sea, yo soy de las que tengo a los cuatro mapeados, por decirlo así, y le explican a uno. Vale. Qué bueno que me lo diga, porque así tomarlo en consideración para enviarla aquí en los grupos con esas personas. Ok. Sí, muchas excelente. Gracias. No hay problema. Ok, Stephanie, entonces nos vemos mañana. Yes. Ya vaya a descansar, vaya a dormir. Yes. Ok. Ok, see you tomorrow. Bye. Have a good night. Bye-bye.